sino para que la gente conozca cómo puede ser aliviada, sanada por Yahshua Hamashiach, por un milagro y desde luego lo que pueden tomar o sea, no se hizo con el fan de negocio bendito es el Todopoderoso y recuerden promocionar los libros yo sé que hay hermanos nuevecitos conectados ahora mismo, cómo saber si es uno salvo, el libro de liberación demoníaca, pasos para ser un discípulo de Yahshua, cómo romper ataduras satánicas, quién es Yahshua Hamashiach, cómo hacer Tevilá el bautismo en agua el tiempo de arrepentirse. Y hay otros libros donde explico qué es la Torah, qué es el Shabbat, qué son las fiestas, cómo se deben de guardar. En breve voy a hacer un video cortito para que los nuevecitos sepan cómo hacer las cosas. Bueno, entro de, de lleno a recta final 37. Próximas señales en el cielo. Recuerden, las señales se dan en el cielo, ocurren primero y después viene la, la repercusión en la tierra. Entonces, tenga su celular listo, yo les diré cuándo van a filmar, hermanos, para que no se pierdan este video que hemos preparado. Bueno, no yo, sino nuestro, nuestro amado Ag Luis. Ahora, en este 2021 va a haber dos eclipses lunares y dos solares, cuatro eclipses. Dos lunares y dos solares, eso que se nos grabe bien ahí en tu cabecita, que se te grabe muy bien. Va a haber una luna de sangre, ¿cuándo va a ser? Para que lo vayan anotando. Miércoles 26 de mayo de este 2021. La primera luna de sangre va a ser el miércoles 26 de mayo del 2021. Ahora, una cosa me llama la atención de todos los eclipses que vamos a analizar el día de hoy que van a ocurrir en este año 2021 y también vamos a ver los del 2022. La mayoría de los eclipses, hermanos preciosos, preciosos en el Eterno Yahshua Mashiach, ocurren eh, eh, que la luna y/o el Sol están entre la balanza y el toro, la balanza y el toro, la constelación de la balanza y la constelación del toro. Recuerden que siempre hago, hago, hago esta aclaración, no es astrología, la astrología la estudian los adivinos, los brujos, los satánicos, dice que para adivinar el futuro, eso no, no, no tiene nada que ver, es astronomía totalmente bíblica, para que nuestros hermanos queden tranquilos, sobre todo los nuevecitos, que no se les está dando una doctrina errada. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Job, por favor. En el libro de Job, vamos a buscar, por favor, el capítulo 38. Cuando lo tengan, me dicen un omein desde allá, pero bien fuerte para que yo lo pueda escuchar hasta acá. Job 38. Busquenlo primero. Libro de Job, Yof, en hebreo. Por cierto, el libro de Job ya está administrado en este mismo canal de YouTube, Shalom 132. Job 38, ¿ya lo tienen? Perfecto. Miren, el verso 31. Vamos a ver el verso 31, el verso 32. Dice así el libro de Job, capítulo 38, verso 31. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste el verso 33? ¿Tú las ordenanzas de los cielos? Dispondrás tú de su potestad en la tierra. Entonces vemos que la, la, los astros fueron creados por el Eterno y principalmente dos lumbre, lumbreras, el Sol y la Luna. Vamos a Génesis, capítulo 1, verso 14. Este tema es de fuego, hermanos, pongan mucha atención. En el año 2019, yo eh, en diciembre, gracias al Eterno, la gloria es para Él. En diciembre del 2019 filmé un video, está en este mismo canal de YouTube, Shalom 132, en forma de pregunta el título, ¿qué sucederá? ¿Qué sucederá en el año 2020? Y ahí describí todos los eclipses y bueno, vimos que iban a caer cuatro potestades, etcétera, de Apocalipsis 7, etcétera. Y bueno, vemos cómo todo se fue cumpliendo, no porque yo sea la gran cosa, es que lo dice la Biblia. Hago una aclaración. Miren, muchas personas... En los eclipses penumbrales, eh, cuando yo decía eh, la luna va a estar en el toro y significa acornamiento para, las, para la humanidad, porque no ha querido nada con el eterno Yahshua. Y algunas personas, y yo no me duele a mí eso, se burlaron, se rieron, pusieron comentarios muy groseros, diciendo este está loco, etcétera, etcétera. Y no me jacto de eso, de, o sea, no me da gusto lo que pasó después, porque muchas de estas personas que se jactaron, perdieron sus negocios por la pandemia. ¿Acaso una pregunta, acaso no fue un acornamiento? Otras personas se enfermaron gravemente y murieron. ¿Acaso no fue un acornamiento? Otras personas tuvieron que vender todo lo que tenían para pagar el hospital donde habían estado sus pacientes con este bicho. ¿Acaso no fue un acornamiento? Y yo les podía platicar muchas otras cosas más. Entonces todo lo que vamos a ver ahora es muy serio yo deseo bendición para todos los hermanos y hermanas de gozo y paz, y para todas las personas que no son creyentes, arrepiéntanse de sus pecados, vengan a los pies de Yahshua Mashiach cumpliendo todos los mandamientos, y el Eterno tendrá compasión de todos, porque Él es bueno. Bueno, entonces en Génesis 1.14 dice así, dijo luego Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones para días y años. Entonces, en este caso son señales para los tiempos, sea, sea, también son señales para las fiestas del Todopoderoso y demás. Pero en este caso es algo muy importante. Miren, vamos a abrir la Biblia en el libro de Daniel. Vamos para allá, por favor, en el libro de Daniel, en el capítulo 5 y en el verso 25. Aquí está hablando de un rey Belsasar, eso ya está ministrado también en este mismo canal de YouTube, Shalom 132. 132. El libro del profeta Daniel, Abran Daniel 5.25. Y entonces tú recuerdas la mano de un malach, escribió en hebreo estas palabras. Lógico, era, era hebreo antiguo. Y entonces dice así en 5.25. Solamente voy a leer este verso. Eh, bueno, el siguiente también. Dice así: Daniel 5.25. Y la escritura que trazó es Mené, mené tekel uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mené. Contó Elohim tu reino y le ha puesto fin. Tequel, pesado, ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces, a ver, en este caso el rey Belsasar fue puesto en la balanza y salió reprobado. Y por eso el Eterno le quita la vida y le quita el reino y le quita todo. Estos eclipses que van a ocurrir en el año 2021 van a estar entre la balanza y el toro. ¿Qué significa esto? Claramente está. No, no necesitamos ser grandes profetas. Que anhelamos eso todos, ¿verdad? Pero bueno, la idea es que la luna en este eclipse del 26 de mayo que va a haber pasa los días anteriores sobre la balanza y Escorpión y se desplaza a, bajo la constelación de Ofiuco. Ofiuco. Después vamos a ver el video. Es el que detiene la serpiente. El que tiene la serpiente. Aunque no toca esta constelación. Entonces, teniendo en cuenta Génesis, Bereshit, Génesis 1.14, Job 38, los versos que leímos, Daniel 5, 25 en adelante, la humanidad va a ser puesta en la balanza. La, la humanidad va a estar puesta en la balanza, y como esa hallada falta, el Eterno la entregará a Hasatán. Eso está en la Biblia, no es invento mío. Para que un poder engañoso, eso los engañe, valga la redundancia, y se pierdan en el mismo infierno. Tú no, tú haz arrepentimiento rápido de tus pecados. ¿Dónde está eso, Roe, que nos acaba usted de decir? Vamos a primera de Tesalonicenses, por favor, vamos para allá rápido. Busquen Tesalonicenses primero, ¿de acuerdo? Y todo está en la Biblia, no son inventos míos, y toda la Biblia se va a cumplir, todas las profecías se van a cumplir. Bueno, vamos a buscar 1 de Tesalonicenses. Muy bien. En el capítulo es segunda de Tesalonicenses, perdón, segunda de Tesalonicenses, recalco, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y verso eh, nueve está hablando del antimashiach, tú lo conociste como anticristo. Entonces dice, 2 de Tesalonicenses 2.9 dice, inicuo, o sea, el peor, se está refiriendo al Antimashiach, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Elohim les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Y vean el verso 12, no dije nada, nada fuera de la Biblia. A fin de que sean condenados, o sea, mandados al infierno, todos los que no creyeron a la verdad, la verdad es Yahshua Hamashiach, Él es el camino, la verdad y la vida, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Para qué sirve una, una balanza para medir lo que es justo? Y como la humanidad no ha sido just, justa con el Eterno, porque el Eterno ha dado sol, el sol sale para buenos y malos, la lluvia cae para buenos y malos, pero la gente se ha entregado totalmente al pecado, a la perversión total, entonces el Eterno entregará... En este caso, a representado por un toro. ¿Y qué es lo que hace un toro a, a Cornea? O Cornea más bien. Ahora, ¿dónde se va a ver este eclipse de la luna de sangre? Es luna de sangre que significa juicio. Se va a ver, en, es del miércoles 26 de mayo de este año 2021, se va a ver en Japón, Asia, América, Australia y Pacífico. Si pueden anotarlo con mucho gusto, Japón, Asia américa américa nosotros estamos en américa en el continente americano australia y pacífico recuerden que va a haber dos eclipses lunares y dos solares ahora después de este eclipse del 26 de mayo viene otro eclipse amados hermanos amados eh, amigos que va a ser el 10 de junio el 10 de junio de este año 2021 este no va a ser una luna de sangre va a ser un eclipse anular de sol, pero no es cualquier cosa porque es un anillo de fuego. ¿Dónde se va a ver este eclipse del 10 de junio de este año 2021 que va a ser de fuego? Se verá en Norteamérica, en Europa, Asia, Canadá, Rusia y el norte de Groenlandia. Y, es, y, y aquí va a estar en, en la luna entre los cuernos del toro y significa más acornamiento. Porque no va, no va a estar, digamos, en la constelación, sí va a estar en la constelación del toro, pero va a estar entre los cuernos del toro. Si gustan anotarlo, por favor, hermanos, es muy importante. 10 de junio. El Eterno puso por eso las lumbreras son señales, las cosas primero ocurren en los cielos. Ahora muchas personas han dicho, bueno, ocurre un eclipse, pero no sucede nada en la Tierra. ¿Cómo de que no? Miren cómo está el mundo. Cuatro penumbrales hubo. El eclipse de fuego del año pasado, 2020 gregoriano y el total de sol del 14 de diciembre del 2020. Entonces, aquí significa más acornamiento porque va a estar entre los toros, entre los cuernos del toro, perdón, la luna. Y bueno, eso va a ser más tremendo. ¿eh? Ahora, otro eclipse que sucederá en este 2021, el del 19 de noviembre. Este del 19 de noviembre es un eclipse, eh, un eclipse parcial de luna, o sea, un eclipse parcial lunar. Y va a estar en la constelación del toro, pero en su base, por así decirlo, en la parte de abajo. Entonces, lo que hace un toro, fíjense cómo todo lleva una secuencia, hermanos, no estoy loco, bendito es el abacado es que el Eterno habla muy claro, nada más que hay que guardar la santidad, estar lejos del pecado y el Eterno nos va guiando. Entonces, a ver, aquí ya no va a estar entre los cuernos del toro, eso es un acornamiento, es una embestida. Y después, ¿qué pasa? Cuando un torero o una persona es embestida por un toro, lo avienta y lo cae a tierra y después lo pisotea y todavía le da más con los cuernos. Entonces, el del 10 de junio... La luna va a estar entre los, entre los cuernos del toro. El del 19 de noviembre va a estar en la base del toro. ¿Dónde va a afectar, o para decir, decirlo, dónde se va a ver el eclipse? En México, América Central, América del Norte, Japón, Rusia, Océano Pacífico, Australia y el norte de Europa. Ahora, ya. Este video se está, perdón, este, esta enseñanza se está filmando y se está grabando para que si no te da tiempo de anotar todo, lo vuelvas a repetir y vas a ver que te vas a gozar. Y por eso vamos a poner despuesito un video. Ahora, aquí lo que me llama la atención del, 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 del 19 de noviembre es esto. Pongan mucha atención porque hay una señal bien clara que va a haber el 19 de noviembre del año 2021. Así como decíamos que la luna va a estar en la base del toro, o sea, ya en las patas para hacer revolcada totalmente la humanidad, en el caso del sol, va a estar, va, el sol va a estar en la balanza. Vean, otra vez, en la balanza. ¿Quién es el sol de justicia? Yahshua HaMashiach. A ver, vamos por amor a los nuevecitos, buscarlo en nuestra Biblia, en nuestra Tanaj, en Malaquías. Malaquías, vamos a ver allá sigo mencionando nombres así como Dios eh, Biblia, etcétera porque hay muchos nuevecitos y hay que tener mucho amor y paciencia por ellos entonces vamos a buscar en Malaquías capítulo 4 en el verso 2 busca en Malaquías es el último libro antes de entrar al Brijadashah tú lo conociste como Nuevo Testamento es el último libro del Antiguo Pacto tú lo conociste como Antiguo Testamento entonces en Malaquías 4 Verso 2, dice así, mas a vosotros los que teméis mi nombre, su nombre es Yahweh, Yahshua, nacerá el Sol de justicia. Vean, el Sol de justicia. O sea, Yahshua representado por el Sol, no en idolatría, en adoración. Yahshua merece toda adoración. El Sol físico representa la presencia de Yahshua, pero no como tal. Es, un, es una especie de parábola, hermanos, porque muchos pueblos adoran al Sol. Entonces, a ver, nacerá el sol de justicia. ¿Para qué sirve una balanza para hacer justicia? ¿Dónde va a estar el sol el 19 de noviembre? En la balanza. Tremendo, ¿verdad? Entonces dice, más a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas, las alas son las alas del talit, del manto de oración, traerá salvación y saldréis y saltaréis como berceros de la manada. Más claro ni el agua. Toda Gabá, muchas gracias Padre Eterno. Porque nos avisas claramente lo que va a pasar. Entonces, repito: 19 de noviembre, la luna en la base del toro, ya en las patas, cuando ya es totalmente atropellada, en este caso la humanidad. Y el sol físico, que de alguna manera, como parábola, es el sol de justicia, Yahshua Mashiach, pesa a la humanidad. Atención, porque está en la balanza, pesa a la humanidad y sale reprobada. Como en el caso del rey Belsasar. De, de Daniel 5 verso 25 A ver, vamos otra vez para allá Por amor a los nuevecitos Daniel, vamos a buscar el libro de Daniel Y entonces vean cómo todo va cuadrando En breve voy a poner, vamos a poner el video Daniel 5, 25 Mené, mené, tekel uparsin Contó el ojín tu reino Ha pesado en la balanza y, allá, y has salido reprobado Por así decirlo, falto totalmente eso es lo que va a ser el Eterno en este año, hermanos. No cabe duda, entre el 2021 y 2022, la mitad de la semana 70. Bendito es Yahshua Hamashiach. Siguiente eclipse será el 4 de diciembre de este año 2021. 4 de diciembre del año 2021. Es un eclipse total de sol. O sea, un eclipse solar total o total de sol. ¿Qué parte va a... ¿Por qué parte va a pasar este eclipse? Específicamente la Antártida, el sur de África y Oceanía. A ver, me llama mucho la atención esto, hermanos. Así como los cuatro eclipses penumbrales del de 2020 tocaron entre los cuatro toda la Tierra, aquí un eclipse va a tocar el Polo Norte. Fíjense, cosa rara. Y otro eclipse el Polo Sur, en este caso el del 4 de diciembre. Y la Antártida, así, tal cual, va a ser totalmente derretida. Es un aviso para, o sea, no va a ocurrir de inmediato. Recuerden los eclipses, las señales primero ocurren en los cielos y después las repercusiones en la tierra. Entonces la Antártida será derretida, el nivel del mar subirá. No dice Yahshua en Lucas que eh, por el, bravido, el bramido del mar los hombres desfallecerán de miedo. No dice en la Biblia en Apocalipsis que toda isla va a desaparecer, hermanos. El tiempo se acabó. Hacer rápido arrepentimiento a todos. Y tú que ya estás en la Torá, guarda la santidad. Si eres un hipócrita, yo bendigo a todos. No estoy hablando cosas indebidas. Sé, sé un recto ante el eterno. Bueno, ahora lógico que este eclipse del 4 de diciembre del 2021, que va a tocar, que es total de sol, va a tocar la Antártida está anunciando un deshielo prácticamente de toda la Antártida. Entonces, repito, subir al nivel del mar, las islas desaparecerán, viene un deshielo. Ahora, es ahí donde se van a soltar las verdaderas pestes que Yahshua tiene preparado para el, para el juicio. ¿Dónde está eso, Roe? Vamos a Job. En el libro de Job, antes de, de los salmos, en la mayoría de las Biblias, ahí en el mismo capítulo 38, pero en el verso 22, ¿se acuerdan? Busquen Job 38, verso 22. El Eterno le está diciendo a Job, has visto tú esto, has hecho tú esto, y después Job ya al final dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, le pide perdón al Eterno por su arrogancia, por así decirlo. Vean el libro de Job, está en este mismo canal de YouTube, Shalom 132. Bajen todo el material rápido, porque después ya va a ser prácticamente imposible. Job 38, verso 22. El Eterno tiene preparados virus y bacterias que el hombre jamás ha conocido. Y ahí sucederán las verdaderas pestes. Job 38 verso 22. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo? Vean el verso 23, subrayenlo con amarillo, yo ya lo tengo subrayado con amarillo y rojo, que tengo reservados para el tiempo de angustia, la angustia de Jacob, la gran tribulación y la ira. Para el día de la guerra y de la batalla, entonces, debajo de la nieve, debajo de todo ese hielo, hay cantidad de virus, hermanos. Eso ya lo he ministrado en otros temas, que ni siquiera el hombre ha visto en su vida. O sea, los científicos más experimentados, y eso es importante. Ahora, el sol va a estar entre las constelaciones de Ofiuco, o sea, el que detiene la serpiente, y Escorpión. O sea, todo habla del de mal para la humanidad. Y, pero la mayoría de los eclipses están, decía yo, como eh, mencioné en un principio: la balanza, el toro, la balanza, el toro. Eres hallado falto, juicio. Por lo tanto, hermanos, guardemos la Torah, guarda el Shabbat. ¿A qué hora empieza el Shabbat? Shabbat. Al ponerse el sol, Entonces, un poquito antes de que se ponga el sol el viernes, ya, no prendas fuego en la cocina. Tu comida hazla antes, no prendas fuego. Eh, viste recatadamente, hombres y mujeres. Coman kosher, nosotros no comemos cerdo, no comemos mariscos. Comemos pez pero que tenga aletas y escamas. O sea, comida kosher, podemos comer pollo, carne de res, huevo, etcétera, pero no no comamos indebido. ¿Dónde está eso, roe? En Levítico capítulo 11. Levítico y Deuteronomio capítulo 14, pero vamos a Levítico, no vamos a ir allá ahorita. Levítico capítulo 11, El libro de Levítico, 11. Guardemos el Shabbat. El Shabbat, nosotros no lo guardamos, más bien el Shabbat nos guarda a nosotros. Es Yashua, porque es una señal, eso ya lo he explicado en varios videos. Bueno, vamos a hacer un recordatorio. El 14 de diciembre del año 2020, o sea, del año pasado gregoriano, hubo un eclipse total de sol. Este 2021, el 4 de diciembre, va a haber otro eclipse total de sol. Entonces, a ver. Recuerdan, eh, pasó realmente sobre Chile y Argentina, ahora va a ser sobre la Antártida, es algo tremendo lo que está anunciando el Eterno. Entonces, ¿qué significa que el 14 de diciembre el sol se ocultó, que Yahshua se empezó a ocultar y después ya no va a ser hallado? Por eso dice la Biblia en Isaías, el profeta, busca a Yahweh mientras pueda ser hallado, después ya no. Trabajemos en el día, dice Yahshua, después de llegar a la noche, donde ya nadie puede trabajar. 14 de diciembre del año 2020, el primer eclipse total de sol. Bueno, no es el primero de toda la historia, pero me refiero en cuanto a las señales claras para el fin de los tiempos, no el fin del mundo, el fin de los tiempos. Y eso nos está señalando que Yahshua ya se empezó a ocultar. 4 de diciembre de este año 2021, otro eclipse total de sol, y entonces el Eterno se ocultará totalmente. Ahora, vamos a abrir nuestra Biblia por amor a los nuevecitos. Esto ya lo he dado en otras rectas finales. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, verso 7. Abran su Biblia en, capítulo, en Apocalipsis, Isgalut, que quiere decir revelación. Apocalipsis capítulo 2, verso 7. Y entonces vamos a ver cómo dice aquí. Yo sé que hay muchos nuevecitos y los bendecimos a todos. Bienvenidos, son bienvenidos a esta administración de Biblia, de la Torah, del Tanaj, la Biblia. Entonces Apocalipsis 2.7 dice: El que tiene oído, oiga, lo que Ruach o sea, el Espíritu Santo, como tú lo conociste, dice a las Keilot. Está mal traducido como iglesia, de las Keilot, a las congregaciones mesiánicas. Mesiánicas, porque ellos creían en Yahshua. Entonces aquí todavía hay oportunidad de arrepentirse, pero el Eterno ya se empezó a ocultar. 14 de diciembre del año 2020: Anilo Mishuga, yo no estoy loco. Muchas personas, repito, dijeron ¿Cuál acornamiento va a suceder a la humanidad? Y muchas personas, desgraciadamente, no hicieron caso En lugar de arrepentirse eh, Maldijeron y demás Yo bendigo a todo mundo Yo no nací para brujo No nací para brujo Nací para hacer bendición Y yo le doy toda, agavada. muchas gracias al Todopoderoso Y la gloria solamente es para Él Pero desgraciadamente fueron acorneados No, no hicieron caso al aviso Muchos han muerto sin salvación Eso es lo peor Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 13. En Apocalipsis capítulo 13, verso 9. Ya todo el libro de Apocalipsis está en este mismo canal de YouTube, Shalom 132. En Apocalipsis 13, 9 dice: Si alguno tiene oído, oiga. Es decir, ya va a ser más difícil arrepentirse. La gente va a estar más dura que nunca. Si ahora la gente no quiere arrepentirse, imagínense. Por ejemplo, vamos a ver esta cita. Y mismo en Apocalipsis 9. Capítulo 9, vean el verso 21. Vamos aquí. Apocalipsis 9, verso 21. Apocalipsis 9, verso 21, eso. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Porque va a haber muchos juicios. Y vean cómo dice el verso 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas. Ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Eso dice el Salmo 115. Ahora, ¿a qué lado, hacia dónde van los idólatras? Vamos a ver Apocalipsis 21, verso 8. Pero no solamente los idólatras, los cobardes, los que han, habían tomado mano, la mano, puesto las manos en el lado para seguir adelante y voltearon. ¿Te acuerdas? Dice el Eterno Yahshua, acordaos de la mujer de Lot. Entonces, Apocalipsis 21, verso 8, dice, véanlo, sí, tienen Apocalipsis 21, verso 8, dice, pero los cobardes, hay gente cobarde, los e incrédulos, o sea, que los que no creen, los abominables, los que hacen cosas horribles, pues, y homicidios, los fornicarios, y hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Uno de los diez mandamientos es en Éxodo 20, en el libro de Éxodo 20, no mentirás, no, no difamarás, no levantarás falso testimonio, no mentirás. Y eso es muy común, pero eso no cabe para un mesiánico o alguien que se diga mesiánico. Entonces, Yahshua Messias ya se empezó a ocultar y se ocultará prácticamente totalmente porque la humanidad no, no ha querido nada con él, lo ha rechazado. Ahora repito, perdón que sea repetitivo, hermanos, valga la redundancia, recordemos que ya hubo cuatro eclipses penumbrales que abarcaron todo el planeta, eso que no se nos olvide, y eso marcó una semioscuridad antes de llegar a la oscuridad total. ¿Cuándo ocurrirá la, to 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 la oscuridad total? La gran tribulación. ¿Cuándo empieza? Entre este año y el siguiente, no más. Y la ira del Eterno. Ahora permítame pasar al año 2022 porque este año con el siguiente está súper ligado, súper ligado, como en el, con el año 2020, pero sobre todo este 2021 con el 2022. Estoy dando toda esta información con mucho amor, con todo interés de que la aprovechen, porque y si el eterno no se para, y si después ya no se puede transmitir, entonces aprovechen y bajen los videos en discos duros, todo el material bájenlo, hermanos. Todo es gratuito, yo no monetizo nada. En 2022... Habrá un eclipse el 15 de mayo. Va a ser una luna de sangre. Y va a haber otra luna de sangre el 8 de noviembre también del año 2022. Y van a reciar los juicios ahí. Entre este año y el siguiente los sellos van a ser totalmente abiertos y va a empezar más calamidad de la que hay ahora. ¿O acaso no ya anunciaron que viene otra pandemia? Ya no puedo hablar más, pero ¿acaso no ya anunciaron que viene otra pandemia? El Eterno se vale de todo, hermanos. Ahora, el eclipse del 16 de mayo va a tocar América en general, el Océano Pacífico, África y Europa. ¿Dónde estará la luna? En la balanza. Tremendo, es que esto no es casualidad, hermanos. 16 de mayo, la luna en la balanza. América en general, Océano Pacífico, África y Europa. El, Fíjense muy bien, el del 8 de noviembre del 2022, ese eclipse va a tocar a Australia, Asia, América, el Pacífico. ¿Dónde estará la luna? En la constelación del toro, en la parte baja. Y otro revolcamiento, que es lo que hace un toro cuando toma a una persona. Vean ustedes lo que he estado ministrándoles con mucho amor y con mucho respeto, con mucho interés de que tú hagas arrepentimiento y te salves en el nombre bendito de Jesucristo Por su sangre preciosa, somos salvos. No somos salvos por obras, para que nadie se gloríe. Eso dice Pablo en Efesios. Pero eso no quiere decir que hagamos lo que se nos antoje, guardamos un día de adoración que, como se nos antoje. No, tenemos que guardar los mandamientos. Juan 14, 15, Yahshua dice: Si me amáis, guardas mis mandamientos. Entonces, a ver. El del 16 de mayo del 2022, la luna en la balanza. El del 8 de noviembre, la luna en las patas prácticamente del toro. Y ahí viene un despedazo. Despedaz, de, o sea, oh, se va a despedazar totalmente la humanidad, hermanos. Anilo Mishuga, no estoy loco. Ahora, mucha atención porque ya viene... Rosh Hashanah, inicio de año hebreo, según la Torah. Éxodo 12, 2 dice, ese será el principio de los meses del año, le dijo el eterno Yahweh a Moisés, a Moshe. Y entonces, nosotros vamos a festejar que el 27 de marzo, pero 14 días antes, el 14 prácticamente de, de marzo, va a ser inicio de año hebreo. Ahora, pongan mucha atención, porque esto es muy importante, hermanos, por favor, mucha atención. Vayan preparando ya su celular para filmar, no para tomar fotografías, sino para filmar, hermanos. Desde el día 6 de marzo de este año 2021 hasta el día 15 de marzo, antes de que amanezca, habrá una alineación planetaria. Y esa alineación planetaria va a ser hacia la constelación de la cabra. Y tú dirás, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Recuerdan el macho cabrío de Daniel, del libro de Daniel? Entonces, a ver, se ha representado, así como el eterno, bendito es su nombre, eh, eh, en, la, en, una, en una especie de parábola, Él es el sol de justicia, ¿la? lógico, porque Él es luz, no es el sol físico, lógico, ni idolatramos el sol, adoramos a Yahshua. Entonces, en el caso del demonio, Yahshua me decía si le reprende y todos sus demonios demás, él ha sido representado por una cabra. En el libro de Daniel dice el macho cabrío y después... Bueno, todo eso ya está ministrado, los cuernos fueron hacia los cuatro puntos de la Tierra, está hablando ahí de Alejandro Magno, todo eso, pero es que toda esa gente... Siempre ha sido malvada, fue malvada. Entonces, pongan atención lo que voy a decir: va a estar Mercurio, Júpiter, que el azul fuera Mercurio, Júpiter y Saturno con sus anillos. Pero la alineación va a ser hacia la constelación de la cabra. Ahora, muchos científicos se han preguntado: este, este. Hay, siempre hay tiros gravitacionales, o sea, se aumenta la gravedad de uno y como va a estar hacia la Tierra, entonces va a haber tiros eh, gravitacionales. Ahora, va a haber un tiro gravitacional. Lo que se están preguntando los científicos es, ¿afectará o repercutirá en la Tierra? Solamente Yahweh lo sabe. Ellos no dicen así, pero yo lo digo así, solamente Yahweh lo sabe. Ellos dicen, no sabemos. Pero yo digo solamente Yahweh lo sabe, si un tiro gravitacional, o sea, por la gravedad de la alineación planetaria, repercutirá en la Tierra. Pero si sucediera algo, ya sabremos entonces por qué. Hemos sido advertidos, hemos sido avisados. ¿Qué nos toca ahora? Decir esto: Levanta tus manos. Padre eterno Yahweh, en el nombre de mi Adón, Yahshua, Mashiach, yo decido hoy apartarme de mis pecados. Renuncio a todo pecado. Me arrepiento de todo corazón. He hecho lo que me avenía en gana, Padre. Ahora guardaré tus mandamientos. Tu nombre es Yahweh, Yahshua. Guardaré el Shabbat. Comeré lo que tú quieras que yo coma. No me quiero contaminar con nadie, con nada, perdón. Guardaré tu Shabbat, guardaré tus fiestas, guardaré tus mandamientos. Haré Tevilá, bautizo, la inmersión en Agua, en el nombre de Yahshua Mashiach. Ya ministré, puedes hacerlo en un tonel, en tu bañera. Porque ahorita en muchos lados hay confinamiento. Aquí en Tehuacán hay confinamiento. No se puede bautizar a las personas, a los perdón, a los hermanos, en los, en los manantiales donde los llevamos. Todo eso está cerrado todavía. Y no creo que se vuelva a abrir. Entonces, háganlo pronto en el hombre bendito de Jesucristo Ya romperé maldiciones viendo el video de Liberación 1 y 2. Y seré un santo. Y me congregaré a través de internet para que tú vayas aprendiendo. Entonces, vamos a poner el video y será yendo. Voy a apagar estas luces para que yo pueda ver bien. Tengan listo, empiecen a filmar, hermanos. Ahí va el video. Luna de sangre del 26 de mayo, ahí tienes la balanza. Ahí está Escorpión y arriba Ofiuco el que detiene la serpiente. Vean, ahí está la balanza. ¿Para qué sirve una alabanza? Para hacer justicia. El Eterno va a hacer justicia. Entonces. Entre eh, la constelación de la balanza y escorpión, y ya vimos eh, que va a, a tocar Japón, Asia, América, Australia, Pacífico. Muy bien, seguimos. Entonces, el eclipse anular del Sol del 10 de junio es un, es un eh, 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 digamos, es un es, eh, anular o de fuego que le llamamos nosotros, entre los cuernos del toro. Ahí está, entre los cuernos del toro. Más eh, acornamiento para la humanidad. Miren, Norteamérica, Europa, Asia, Canadá, Rusia y norte de Groenlandia. Ahí le damos tantito stop. Eclipse parcial de luna, 19 de noviembre. Miren, la luna en la base del toro. ¿Ya lo vieron? En la base del toro. Ahora vamos a ver dónde va a estar el sol. Seguimos. ¿Puede seguir? Ahí está el sol. Por eso decía yo, nos detenemos ahí. Por favor, el sol de justicia va a pesar, quien es Yahshua Masía? Va a pesar las obras de la gente y la gente sale reprobada. Así como Belsasar, el rey de Persia. Terrible, ¿no? O sea, más bien Babel. Vean ustedes, filmenlo, hermanos. Con mucho gusto se ha hecho este material para más comodidad de todos ustedes son muy apreciados. El eclipse de luna del 19 de noviembre y las zonas que toca ya lo vimos. Perfecto. Nos vamos a seguir al del 4 de diciembre y nos ponemos tantito en el alto. 4 de diciembre entre las constelaciones de Ophiuchus y Escorpión y este eclipse es muy importante, hermanos, porque ahorita vamos a ver un video. Va a tocar la Antártida, recuerden Job 38, verso 22. Debajo del hielo el Eterno tiene preparado una sorpresa y vendrán las pestes que están profetizadas por Él mismo, por Yahshua Mashiach, nuestro Adón, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro todo, en Mateo 24. Vamos a ver este videito, filmenlo. Seguimos. Filmen, 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 hermanos preciosos. Miren, ahí está la Antártida. Entonces, el, el otro eclipse en el polo norte, este en el polo sur. Toda, to, ahí nos detenemos. Todo, toda la Tierra va a ser tocada, como en los penumbrales. Nos detenemos. Ahí, 15 de mayo, perdón, 4 de diciembre del 2021. Muy bien. Lo, ok, ahora, el 15 de mayo. Miren la luna en la balanza. Es lo que les decía yo que me llamó la atención. Balanza, toro, balanza, toro, balanza, toro. ¿Proseguimos? ¿Sí? Filmen, por favor, hermanos. Todo eso ya está explicado. Perfecto. Ahí nos detenemos. 8 de noviembre. En la parte baja de la constelación del todo, del toro. Despedazará. Despedazará. Y entonces los eclipses juntos abarcan todo el mundo. Habrá juicios terribles. Entonces seamos justos. Seamos justos, hermanos. Proseguimos. Filmen, filmen hermanos y si no después vuelven a poner el video para que tú lo tengas en tu celular y así de esa manera te, se te haga más, más eh, fácil para administrar nuevas almas. Ahora, esta es la alineación planetaria. Miren, a, ahí está la cabra y vean Mercurio, Júpiter y Saturno y abajo la Tierra, lógico. Entonces, lo que se están preguntando, repito yo los científicos es, bueno, sí, siempre hay un poco de tiro. Así le llaman, ¿no? O sea, tira, o sea, atrae, tiro gravitacional, afectará a la Tierra. Ellos dicen, no sabemos. Nosotros decimos, solamente Yahweh lo sabe. Tómenle fotografía o fílmenlo, hermanos, por favor, es muy importante. Eso será, esa alineación planetaria va a ser desde el 6 hasta el 15. Bueno, vamos a volver acá, perfecto. Tienes todo esto en material, aprovechenlo, hermanos. Y aprovechen una cosa que bendito es Yahweh por su inmensa compasión. Ni los hermanos que me ayudan a ministrar aquí, que somos muy poquititos, ni yo nos sentimos los grandes. No, para nada, hermanos. Estamos para servir a Yahweh y para servir a ustedes. Y darles esta información. No se trata de venir a asustar a la gente, sino prevenirla. Los profetas no asustaban a la gente. pues se asustaba el que no quería dejar su pecado. Pero tú no te asustes, no tengas miedo, simplemente vive en santidad, apártate de todo pecado, no peques, guárdate en santidad. Y de esa manera el Eterno te guardará. En el Salmo 91 dice: El que habita al talid, al abrigo, al talid, al cuidado, a la cobertura del Altísimo, del Todopoderoso Yahweh, morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué es Omnipotente? El que todo lo puede. Diré yo a Yahweh, esperanza mía, castillo mío, mi Elohim. ¿En quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, etcétera, etcétera. Qué hermoso salmo. Para que lo leamos todos los días.